Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región y lo que está pasando en los municipios de la región en el siguiente panorama regional. Un positivo balance presentó la CBC tras su participación en la Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2021, que es la principal plataforma de Latinoamérica que viene promoviendo desde hace algunos años acciones de sostenibilidad y cuidado ambiental de los diferentes sectores económicos. El director de la corporación, Marco Antonio Suárez, se refirió a esta experiencia. Sumamente contentos. Nos tomamos FIMA. Hicimos el stand más hermoso que tiene la feria. El stand más interactivo, la gente haciendo colas para estar en nuestro stand, agroecología con seguridad alimentaria, Tesos por el Ambiente, el Valle de los Sueños. En Candelaria, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social y Programas Especiales invitan a los jóvenes afrodescendientes de esta localidad que pertenezcan a consejos comunitarios u organizaciones de base para que se inscriban y participen de la elección del joven afrodescendiente que estará en los consejos municipales de juventud. La inscripción será del 1 al 10 de octubre en la Oficina de Asuntos Étnicos. Los requisitos son tener la edad de 14 a 28 años, tener su documento de identificación, no tener vinculación laboral con la alcaldía y tener el aval de una organización. Los esperamos para que los afrodescendientes sean representados en el Consejo Municipal de Juventud. Y en Alcalá, en cumplimiento de la ordenanza 562, la gobernadora Clara Luz Roldán oficializó la donación de un predio de la gobernación en el que se construirán 114 soluciones habitacionales de interés social. El diputado Julio César García agradeció a la mandataria regional por respaldar esta iniciativa. Pues sabemos que la vivienda es también una prioridad para los habitantes de este municipio. Yo creo, gobernadora, que agradecer primero a la Asamblea Departamental que nos acompañó en los debates y en la aprobación de esta ordenanza. Y segundo, a usted por haber firmado y haber sancionado esta ordenanza hoy en estos diálogos vallecaucanos.